Pues José Luis Ochoa es doctor en arte contemporáneo por la Universidad del País Vasco, es docente y sobre todo artista visual. Mi obra se centra sobre todo en la investigación con el material a través de las experiencias personales, de los viajes, de las sensaciones, de la documentación, los archivos. Bueno, pues en Aura es la recopilación de los trabajos de los últimos 2 años y surge a raíz de una serie de experiencias, de viajes, en las que he podido contemplar de forma directa cómo la incidencia de la actuación humana pues tiene ya relevancia en la historia geológica de la Tierra. El calentamiento global un poco como la gran amenaza que vamos a tener. Todo eso trabajado en el estudio con diferentes materiales recogidos in situ en los sitios, diferentes técnicas como el dibujo, la pintura, la instalación. Bueno, desde que acabas la carrera hasta que empiezas a hacer exposiciones, pues va un tiempo, pero cada proyecto, cada exposición va sumando y va generando una serie de sedimentos que al final se van viendo en tu propia obra y en tu trayectoria. Pues yo sobre todo trabajo la investigación con diferentes materiales, con pigmentos, con colores, con texturas. Todo esto genera nuevas sensaciones, nuevas líneas de trabajo, que al final lo que queremos también en el atelier no solo acabar productos, sino seguir innovando y proyectando nuevas líneas de trabajo. Bueno, para mí es muy importante trabajar con otros artistas. Cada uno es un mundo diferente y cada uno tiene su visión. Entonces todo eso te enriquece. Los diferentes proyectos, trabajar con diferentes personas, decoradores, estilistas, diferentes empresas de numerosas índoles. Todo eso te genera un feedback entre el artista y la empresa que es muy importante para seguir desarrollando.